Ah, es un chico fashion con sus lentes negros de mosca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas con todos. ¿Cómo están? Pues ahora está haciendo demasiado frío aquí donde pues vivo. Pero como ya saben, la noticia dice que ahora ha salido pues nuevas evoluciones. Nuevas evoluciones. Pues sí, se ha activado los módulos cebos, nuevos módulos donde va a salir la evolución de Leafeon y Glaceon. Pues solamente estas evoluciones pueden ser nada más activadas solamente si tú pones un módulo donde está la Poképarada y de esa forma tú puedes evolucionar estos nuevos Pokémones. Pero no solamente eso, sino que también tienes que tener una cosa, que las personas o los jugadores que se encuentran a tu alrededor también pueden valerse de esto. Bueno, este cebo que se han puesto justamente para que ustedes puedan de una forma disfrutar toda esta maravilla. Así que bueno, vamos a empezar entonces con estas nuevas evoluciones. Para empezar, no te olvides, suscríbete a mi canal, dale un buen like, comenta para saber qué te gustó de este videito. Pues así es como ahora pueden ver, este es el clima. Niantic, por favor, cambia el clima porque en verdad acá está demasiado nublado. Un frío horrible, terrible, como pueden observar, pero en el juego vamos a ver cómo está. Y se nos ha abierto justo ahora un huevito y miren qué nuevo registro nos está saliendo en la Pokédex. Chinflin, ah, qué lindo, qué bonito, qué hermoso. Pues bueno, debe ser algo bueno, así que vamos a continuar entonces. Y pues acá tenemos una de las Poképaradas al cual le vamos a poner, pues primeramente vamos a ir a la tiendita. Donde pues vamos a comprar estos nuevos y hermosos módulos. Ah, aquí están, ¿ve? Tenemos el módulo cebo glaciar, este que tenemos aquí, el cual pues hace que se acerquen a la Poképarada Pokémones que son mayormente de hielo. Y tenemos también acá en este otro lado el módulo cebo musgoso. Este trae mayormente a todos los Pokémones que sean pues de planta, ¿no? Y tenemos el tercero, que sería módulo cebo magnético, pues como bien su nombre lo dice, un magneto. O sea, va a traer Pokémones que son, pues, tanta cosa, Pokémones que sean prácticamente magnéticos. Todo eso va a traer, así que vamos a comprar entonces aquí uno de ellos. Y como que no se quiere, ahí está, es que el frío. Compramos entonces el módulo de cebo glaciar, compramos también el módulo de cebo musgoso. Y compramos también pues el módulo cebo magnético. Y bueno, ahora nos vamos a disponer a usarlo. Pues acá tenemos entonces la Poképarada, así que vamos a usarlo y vamos a colocar nuestro cebito. Pues bueno, ahora sí, acabamos de usar entonces aquí este hermoso cebito de hielo. Y según lo que nos han dicho, pues tenemos que ir a nuestra querida Pokédex. Y ahí vamos a seleccionar pues los Pokémones, por ejemplo en este caso Eevee. Para evolucionar a Glaceon necesitamos pues evolucionar un Eevee. Así que vamos a ir, qué horror, vamos a buscar entonces un Eevee. Y acá tenemos pues a nuestros mejores Eevees. Así que entonces vamos a evolucionar a este Eevee, que es casi 100%. Y como pueden ver en la parte de abajito, aquí está, nos dice que podemos evolucionar ahora con este módulo a Glaceon. Así que le vamos a dar la evolución. Y bien, aquí lo tenemos entonces. Nos preparamos entonces para evolucionar este nuevo Pokémon. Y lo tenemos registrado. ¡Wow! Mira qué emoción. ¡Qué hermoso registro para la Pokédex! ¡Al Azu! Es una maravilla. Glaceon es uno de los Pokémon que me encanta. Miren. ¡Wow! Parece un canto de ballena, ¿ve? Mirá, qué lindo. Parece un gato. Un gato azul. Me encanta. Una maravilla. Qué hermoso, ¿verdad? ¡Wow! Y bueno, ahora vamos a... Y pues bueno, hemos llegado entonces a la siguiente Poképarada y vamos a colocarle pues el siguiente cebito. Y bueno, ahora hemos puesto, pues como pueden ver ahí, miren, ahí pues se ve que están saliendo unas hermosas florcitas alrededor.
Obviamente tiene que spamear Pokémones de planta y miren, acá ya nos está saliendo. ¡Uy! ¡Wow! Creo que tenemos un nuevo registro. Creo que sí. Por favor, dime que es un nuevo registro. ¡Miren! ¡Qué hermosa! Nos ha salido un Cherrin. ¡Wow! Y es de noche porque ya como también saben, Cherrin también sale en tanto día, que sería como una flor, parece un sol. Y pues Cherrin también nos sale en la noche de esta forma, como pueden ver. Qué elegante, qué hermoso. Y vamos a capturarlo porque esto, si se nos escapa, pues vamos a tener un nuevo registro por acá. No, piña no, amigo, piña no. Vamos a darle aquí una vallita a Framboom y le vamos a capturar con una Ultra Ball. Vamos a ver dónde está. Pues le vamos a ver dónde está. Wow, miren qué linda, qué hermoso. Es una maravilla, lo vamos a capturar. A ver, quédate quieto, amiguita. No te muevas, no te muevas. Eso es, eso es. Genial, le hacemos un genial. Uno, vamos. Dos, oh no, no puede ser. No, no, no te vayas, no te vayas, amigo. No, 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 no. Hoy te me vas, hoy te me quedas conmigo. Vamos, 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 vamos. Quédate quieto. Upa, ahí está, listo, lo tenemos. Y creo que acá tenemos un nuevo Pokémon que se nos acerca. Bien. Lo atrapamos, genial, excelente. Tenemos entonces nuevo registro para la Pokédex a Cherrin, Azu, qué hermoso. Mira, nos ha salido una forma en forma de arbolito, que eso me pareció muy curioso. Así, vamos a, antes de seguir atrapando, vamos a dedicarnos pues a lo que sabemos. Vamos a evolucionar entonces otro Eevee y esta vez nos va a salir Leafeon, creo que era. Es un nombre extraño y así que vámonos aquí. Entonces vamos entonces a escribir aquí y vamos a evolucionar nuestro siguiente Eevee. Y acá también lo tenemos, un Eevee casi buenasísimo. Y bueno, como pueden ver acá abajo también, ahí tenemos para evolucionar en la plantita a, y pues lo evolucionamos a este Eevee y vamos a ver esa maravilla, esa hermosura. Un nuevo registro más para la Pokédex y miren, ahí va, se apresura, se aproxima, señores, la nueva evolución. Otra nueva evolución de Eevee. Y miren qué hermoso que tenemos aquí. ¡Wow! Pero qué maravilla. Imagínate evolucionar un Shiny. Sería una locura. ¡Claro que sí! Evolucionar un Shiny en Leafeon sería genial. ¡Wow! Miren, vamos a escuchar su canto. No digo, tienen unos cantos, no sé, medio extraños. Me gustan. Wow, miren, miren, en la cola tiene... ¿Es una planta? ¿Es una hoja? Amigo, ¿qué te han hecho en la colita? ¿Se acuerdan del perrito? Miren, aquí está. Él está durmiendo acá. Mira, chiquitito, ve. Ay, chupa, mira. Él, pues, miren, acá este lindo cachorrito. Acá ha encontrado un huequito. El pobre es el único sitio que tiene para descansar. Es el único lugar que él tiene para dormir. Mírenlo, en este enorme frío, él es el único que puede estar acá descansando. Pobrecito. Chiquitito. Y a mí que me encantan los animales, me lo llevaría a casa, pero las otras mascotas le harían tiras. Ven, en todo este terrible frío, tenemos aquí a la mascotita que nos está esperando diciendo, amigo, por favor, haz algo por mí. Ayúdame, tengo frío. No te preocupes, te voy a alimentar dentro de un ratito. Pues bien, ahora ya hemos llegado. Allá arriba tenemos las otras dos pokeparadas, como pueden ver. Ya con los evitos, tanto de hielo como de planta. Y ahora pues vamos a poner la siguiente, que sería el cebito magneto. Como pueden ver, modo cebo magnético. Vamos a darle entonces. Y lo colocamos ahí. Prácticamente esto va a spanear pokémones que pues... son magnéticos, ¿no? Y también podemos evolucionar a dos tipos de pokémones muy interesantes, ¿no? Magneton, para evolucionar a no sé qué cosa era. Ah, me olvidé. Para evolucionar a Magneton y también para evolucionar a no sepas. Como pueden ver, vamos a ir acá pues a buscar a esos pokémones. Sé que no tengo caramelos, lamentablemente he usado solamente para pues para grabar este hermoso videito, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, a ver, nuestro amigo Magneton. Acá como lo tenemos, tenemos acá un 100%. Y si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo ya nos pide para poder, pues,
evolucionarlo, ¿no? Ahí está. Antes pensábamos que podía usarse con la piedra Sinnoh, pero curiosamente, ustedes saben, Niantic siempre hace lo que quiere. Y bueno, pues nos está dando la opción de evolucionar a este hermoso, pues, y lindo Magneton, ¿no? Evolucionarlo de esta forma, lo cual lamentablemente nos pide 100 caramelos, nos pide 100 caramelos y pues, amigo, no cuentas con eso. Pero no solamente eso, también nos da la opción de poder, pues, buscar a No Sepas, ¿no? ¿Dónde está? No se pase, yo le digo, no, Metacross, tú no, amigo, tú no estás para esto. Y vamos a buscar aquí a No Sepas, acá lo tenemos, bien, y tampoco tenemos caramelos de No Sepas. Pero también podemos evolucionar con este tipo de cebito, como pueden ver en la parte de abajito, ahí nos pide para evolucionar, oh wow, bacán, genial. Nos pide 50 caramelos, entonces vamos a tener un nuevo registro. Vamos a evolucionar a No Sepas, ya que Magneton no hemos podido lograrlo. Y vamos con esta hermosa evolución. Y tenemos nuevo Pokémon para la Pokédex. Mira qué hermoso. Este parece Mario con bigotes, al decir verdad. Parece Mario Bros con bigotitos. Probopass, pues vamos a ver cómo grita. ¿O qué? ¿Qué? ¿Cómo? Madre mía, parece un chanchito rugiendo. No sé por qué, pero... No, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que quise cambiar el nombrecito, David? Pues ahí tenemos este nuevo Pokémon, que en verdad es un narizoncito grande con sus bigotitos ahí. Miren, ah, qué lindo, me gusta cómo bota esas cositas. Y bueno, pues es una maravilla también. Entonces ahí tenemos nuevo registro para la Pokédex Probopass. Y bueno, vamos a continuar entonces. Todo esto es lo que se ha podido observar. Acá tenemos, como pueden ver, cada una de las Poképaradas con los nuevos módulos cebos. Y bueno, de repente hay algunos amigos por ahí. A ver, nada por allá. Y nada por acuya. Nada por arriba. Allá tenemos la luna. Y nada por detrás, excepto el arbolito que tenemos a este lado. Pues esto es lo que hemos podido nosotros, pues, observar. Han podido ver estas nuevas evoluciones, que en verdad me ha gustado demasiado. Ha sido muy bonito, muy hermoso compartir con ustedes estas nuevas evoluciones, pues, en un día demasiado frío. Demasiado frío. No siento mis manos. ¿O sí? No, sí las tengo. Pues a pesar de este frío fuerte y enorme que está haciendo ahorita acá en mi lugar, hemos podido pues darles esta pequeña información para que ustedes también puedan disfrutar de todo lo que nos ofrece este hermoso juego, en el cual hay muchos aquí en mi lugar jugando, solamente que pues como ya es noche, lamentablemente no hay muchos que están jugando, aunque yo creo que están otros por ahí, qué sé yo. Así que sin más que decirte, no te olvides, suscríbete a mi canal, dale un buen like, comenta para saber qué te gustó de este videito. Yo soy David Magic y conmigo será hasta la siguiente.